Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Minera Tejidos. Estamos en el último video de este tutorial donde te estoy enseñando a hacer el tapete, el que hemos nombrado tapete número 1. Y lo que te voy a enseñar en este tutorial es hacer el remate, el acabado, que es estas puntas como abanicos, que si tú lo observas mejor, cada abanico tiene en la punta un detalle. Un piquito cada uno de los abanicos. Pues bien, te voy a explicar cómo se va a realizar este acabado. Ya que estamos en la última vuelta con nuestro gancho, vamos a tejer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Posteriormente nos vamos a avanzar al siguiente espacio donde vamos a ir fabricando el abanico. Vamos a tejer un punto alto. Recuerda que el punto alto lleva una lazada. Una, dos, tres. Lo vamos a hacer de tres tiempos. Posteriormente vamos a hacer una, dos, tres, una cadena de tres y vamos a cerrar. Tejemos nuevamente. Una, dos, 3, 1, 2, 3 cadenas y cerramos. Nuevamente un abanico. 1, 2, 3. Vamos a hacer un total de 4 puntos altos y cada punto alto va a ir coronado por este detalle de 3 cadenas que me van a formar un pico. Estoy haciendo el último punto alto. Y contamos cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, que vamos a terminar en los puntos bajos, de los tres puntos bajos, en el centro hacemos un punto bajo y tenemos ya acabado el detalle de la cadena. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar nuevamente con cuatro cadenas, hacer cuatro puntos altos con el pico para ir formando poco a poco el detalle. Cuatro cadenas y un punto alto, tres cadenas para hacer el detalle del pico y cerramos por abajo de ese punto alto y vamos formando el siguiente abanico y así continuamos hasta terminar. Y así hemos terminado nuestra primera labor, tapete número 1. Hasta luego.